12 presidentes municipales de las 4 zonas de la entidad acudieron al Congreso del Estado para solicitar la autorización del Poder Legislativo y poder obtener adelantos de participaciones federales que a través de créditos concede Banobras a los ayuntamientos para obras de infraestructura. El encargado de la delegación de Banobras, Luis Antonio González, dijo a los alcaldes que la institución puede conceder adelantos de sus participaciones hasta por el 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones a que tengan derecho. Que presentan sus proyectos en los cuales ellos tienen planeado invertir el recurso que no es un préstamo, es más bien un anticipo de participaciones de sus recursos que ya van a recibir. Ellos reciben anualmente el ramo 33, entonces está calculado en función del ramo 33 el recurso. Es un 25% de ese recurso, entonces más bien es un anticipo de los recursos. Los presidentes municipales plantearon la necesidad de conseguir recursos para obras de introducción de agua entubada, pavimentación, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, entre otras. Principalmente obra pública y lo que tiene que ver con servicios básicos, agua, drenaje, pavimento, que es lo que más ha pedido la ciudadanía de Villa de Reyes. Y estamos reestructurando toda la infraestructura básica, que son drenaje, agua potable, los rellenos sanitarios y las electrificaciones. Porque tenemos, por ejemplo, drenajes que tienen más de 30 años y que ya están obsoletos. Estamos solicitando convenios con diferentes dependencias para la construcción de plantas de tratamiento, y pudiéramos llegar a conveniar con alguna dependencia del gobierno estatal o del gobierno federal, y entonces sí necesitaríamos el recurso de Banobras. Proyectos de infraestructura, los cuales atienden situaciones de infraestructura, como agua potable, drenaje principalmente. El encargado de la delegación de Banobras puntualizó que son un total de 18 alcaldes los que han solicitado créditos. En entrevista, el funcionario aclaró que los ayuntamientos no heredarán deuda, ya que el crédito será saldado antes de concluir la administración municipal. Se le descuenta mensualmente, y una de las características de este programa es que no heredan deuda a la siguiente administración. El último pago está calculado, se hace el 1 de septiembre del 2021, entonces no heredan deuda a la siguiente administración. Estuvieron en la reunión con los alcaldes el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado, Alberto Elías Sánchez, y 11 diputados de varias fracciones parlamentarias, quienes dieron su visto bueno a los créditos solicitados. En lo personal, por supuesto que tienen mi apoyo, pero pues sí, también creo que pues todos estamos conscientes que ahorita y siempre, tenemos que tener mucho cuidado respecto de los préstamos, respecto de cómo se maneja el recurso público. Cualquier acción, tenemos que estar muy conscientes, su omisión es parte de la responsabilidad que implica. Por ello es que nosotros, como diputados, pues estamos evaluando puntualmente, y por lo menos en lo personal tenía mucho interés en saber en qué se quería gastar ese recurso y si realmente es una necesidad. Es un mecanismo que hay, que yo creo que es importante que lo aprovechen, apegados al orden administrativo, fiscal y que tienen, y que ellos sabrán o las reglas con las que tienen que comprobar estos recursos. Yo creo que es algo bueno que puede llevar esos servicios tan importantes. Si ustedes escucharon aquí, la mayoría son de agua potable, de electricidad, muy importantes para la sociedad. Yo creo que en pleno siglo XXI no podemos concebir que haya comunidades sin luz eléctrica, y que eso pues es lo que se debe de hacer. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.